Cuidado en la parte del río porque están a punto de cazar a Jelly. La primera sangre es para Mad Lions y con esto Isurus empieza con el pie izquierdo. Cuidadito con Grell. Kaiser. Grell está muy lejos de su tierra. Grell está en peligro. Ya está Armut también. Prende el Fantasmal Grell. Lo quieren capturar también el Joya con el Fantasmal Grell, que va a ser el primero en caer. Pero también lo van a buscar. ¡No! ADD no consigue. Todos lo defienden. Armut no cae. Doble asesinato para la escuadra de Mad Lions. De Mad Lions tienen la ventaja ahora en ciertas presiones, aunque hay una rotación completa en la parte superior. Están todos los jugadores de Mad Lions. Viene el llamado al dios de la forja en cualquier momento, pero también el muro de la tejedora arriba, imparable. Se vuelve ADD. No lo pueden matar todavía. Ya está llegando Seiya. Quiere buscar algo. El contragolpe. Vamos, Seiya. Salva a tu compañero. Ahí está la explosión de escarcha. Y el primer asesinato para Grell. Ahora buscando a Niskis, que está prácticamente eliminado. Empujón sísmico, pero no va a ser suficiente para escapar porque Grell. ¡Doble asesinato del mexicano! Los jugadores de Isurus van a contestar ese dragón de los vientos. Mad Lions está a punto de conseguirlo. Ace para la escuadra de Mad Lions. Ahora van en contra de Jelly. Ay, en la definitiva, que es buena. Ahora sí, todos los jugadores de Isurus que los van a explotar. ¡La bola cero y raca! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Es Gaboto el que consigue asesinatos! El Wombo Combo por parte de Isurus, que es peligroso, Jirah. Grell va a hacer la escurridiza. Mucho daño tiene Graves. Bien, ahí viene. Nuevamente Grell, que quiere el uno contra uno. Niski a punto de caer. Tiene que utilizar rápidamente el cronómetro. ¡Asesinato para Latinoamérica! ADD en problemas porque Armut quiere buscarlo. Acomode el lugar. Puede utilizar el Meganar para lanzarlo hacia la estructura. Ay, ay, ay. Viene el llamado dios de la forja. Lo deja completamente plantado al piso. Se va a salvar ADD. Ahí tiene el Ignite. La llamarada solar. El último tick y cae. Pero Armut gasta el destello intentando buscar 100%. ADD y Jelly se están preparando. Los jugadores de Isurus están a punto de hacer la jugada que puede cambiar el destino. ¡Viene la balacera! ¡Viene la balacera! ¡Están todos muertos todavía, pero Joya tiene mucha vida! Quizá aquí la escuadra de Isurus puede conseguir la batalla por equipos que necesitaba. ¡El Joya a punto de quedar! ¡El Joya muerto! Y la escuadra de Isurus va por el exterminio. Grell en contra de dos está intentando bloquearlo. ¡Y Sigiralsi! ¡Sigiralsi! ¡Uno más! ¡Sigiralsi! A punto de conseguir el exterminio. Solamente está un Forgiven. Y esto es exterminio. A favor de Isurus. Los jugadores de Mad Lions que están destrozando este dragón. Estamos a 4000 de vida. El muro de la tejedora, que fue interesante, pero creo que no va a ser suficiente. Ahí está el llamado de todos los jugadores de Isurus, pero el Joya quiere buscar justamente a Gaboto, el llamado del dios de la forja. Ahí está Seiya del otro lado. Cae Jelly. Seiya también de oro. Esto no puede ser una buena pelea para la escuadra de Isurus porque a punto de caer está. Sí, Gaboto muere y Mad Lions consigue la batalla. 5 en contra de 5. Y ahora ADD que está escapando. Y no, Grell, ahora sí no se puede. No, Grell, no existe soñar para la escuadra de Mad Lions. Va a conseguir el exterminio, Jirah. Muro de la tejedora. Veamos qué pasa. El llamado al dios de la forja. Ahí está Jelly. La balacera puede caer. ¿En dónde está la balacera? Todavía no consiguen. La batalla puede ser todavía para la escuadra de Mad Lions. De hecho, cae el primero por parte de la escuadra de Mad. Pero Niski también erradica a los jugadores de Isurus. Armut todavía muy tanque. Está Seiya escapando. Todavía tenemos a Gaboto y a Grell. Pero el Joya va a buscar a Seiya. Doble asesinato para este Hecarim. Y ahora Armut, que va a perseguir a los dos jugadores con más daño por parte de la escuadra de Isurus. Gaboto con el bebedor de sangre haciendo un poco más de tiempo, pero no va a ser suficiente. Uno contra uno sin player y se lo queda el Joya. Y ahora solamente queda Gaboto y esto es para la escuadra de Mad Lions. El nexo azul que está a punto de caer, señoras y señores. Vuelan los cristales color azul. Tenemos GG.
¿Conoces la promoción Action Energy? Cargas tecnología Quantium, te llevas tecnología Samsung al instante, smartphones, smartwatches, smart TVs y mucho más. Vení a Action Energy y participa. En Action Energy, cada vez que cargas tecnología Quantium, te puedes llevar tecnología Samsung al instante. Smartphones, smartwatches, auriculares noise cancelling y smart TVs. Action Energy, vení a donde vamos. Parados en el segundo o tercer arbusto. Intercambios tempranos, Kalista suele ser muy potente. Sí, puede dejar algunas dagas ahí encima. Cuidado con Taki, Taki, Taki. Pero Gaboto también está en problemas. Pueden caer la primera sangre, el destello por parte de la escuadra de Sango Búfalo. Esto es primera sangre para la escuadra de Vietnam. Desventaja en la parte inferior. Jelly quiere buscar el 2 contra 1. Jelly quiere buscarlo. Sí, ahora véncense. Bien, asesinato para Jelly. Destello y esto queda 1-1. En la calle central, Froggy que gasta el destello y ahora sí. Va a morir, va a morir. Muchachos, esta es la primera sangre para el titán mexicano. El daño es bueno, a punto de caer. Lo mata, lo mata, lo mata. ¡Eddie B! El de Yucatán consiguiendo el asesinato. Y ahora Hazmet no puede hacer nada, solo ver cómo su compañero cae. Asesinato más para la escuadra de Latinoamérica. Pero Grell ahora tiene hambre. Están problemas. Quiere intentar el sumergimiento en contra de los jugadores de Sango. Hazmet de problemas. Sabe que va a caer, sabe que va a perder. Pero esto puede salir muy mal si no consigue bien. Buen el destello por parte. Bien. De Eddie B. Último tick. ¡Ya la lona! Jelly no conecta a la hora de mi turno y Taki sobrevive. Toca atacar en la top lane. Nuevamente van a colapsar a la parte superior. Grell que no está recibiendo el daño de la torreta y eso es bueno. No tiene definitiva. ¡No! Pero hay cronobriaje. Todavía no se preocupen. ADD que va a ser el tiempo suficiente, pero cae. Hazmet consigue el asesinato después de la espada Darkin y consigue también reventar la piña explosiva. Esto es peligroso para Grell. Pero ahora con la velocidad puede escapar y gracias también a que tienen la oportunidad de el escurridizo. Es velocidad extra. Grell que quiere esquivar el rayo de la muerte. ¡Froggy! El asesinato en la calle central. Que rotó primero Sella, pero aún así es difícil. Ahora bésense. Ahí está, ahí está. Es la hora del show. Aquí puede caer. Ahora sí hay daño. Sella está presente. Mira lo rápido que es Grell. Son 3 en contra de 1. Avalancha de las sombras. Grell a punto de caer, pero tiene el cronoviaje. No pasa nada, muchachos. Latinoamérica. Donde está Vin Jay y está también Grell. Ahora 2 contra 2. Está ADD. Se lanza en contra de el yucateco, pero va a caer. Sí. Bien ahí. ADD con el asesinato. Mucho daño hizo. Mira, Sella buscando el flanco. Quiere buscar Shogun. A Shogun. Pero el apretón de manos es bastante bueno. Cae el jugador mexicano. Y ahora los jugadores de Isurus que están muy mal posicionados. El llamado del destino por parte de Gaboto para salvar la vida. Jelly quieren voltearse. Quieren buscar algo. Hora del show. Pero también están las definitivas por parte de Psycho. ¡Búfalo! El golpe por parte de Jelly. Consigue un asesinato, pero la cosa queda muy mal para Latinoamérica. Splash comiteado por Jelly. Y mientras tanto, Vin Jay, que también quiere ingresar a la batalla. Grell está muy lejos. ADD que tiene que buscar algún cronoviaje para salvarse. Viene la hora del show. Está Gaboto y sigue intentando hacer el daño. Jelly con el ahora es mi turno. No fue suficiente. Shogun con el asesinato. Y ahora solamente queda el jugador Grell. Pero ni Sella se escapa. Hazmet del asesinato. Y la cosa es que ADD cae en manos de Vin Jay. Y Grell que está buscando el 1 contra 1. Taki. Y le dice que no. Y esto es casi un exterminio. Grell intentando sacar, aunque sea uno. Se queda el asesinato, pero es exterminio a favor de Saigon Búfalo. Isurus que quieren buscar la batalla por equipos. Ahí va Jelly. Jelly se levanta. El ahora bésense, pero mandan volando a Grell. Ahora es mi turno. Jelly en problemas. No hay nadie que haga daño, pero Gaboto lo salva. Y ahora Hazmet que quiere buscar a Gaboto. Cae el primero por parte de la escuadra de Saigon Búfalo. Y cae el segundo a pesar del cronoviaje. Doble asesinato para Hazmet. Y solo ADD es el único que está con vida. Y la cosa queda muy mal. Defienden los jugadores de Isurus a uña y dientes. Buen golpe por parte de Jelly, pero ya no hay daño. Ya no hay daño, ya no hay daño, ya no hay daño. Por favor, Giral, por favor, amigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es Pentakill a favor de Shotgun! La cosa pinta muy mal. Esto se acaba aquí, Giral. Vuelan los cristales color rojo. Tenemos GG para Saigon Búfalo, que corona su segundo punto con un tremendo pentakill.
aquí en Arts, porque estamos viendo a Isurus. ADD a punto de caer, ADD está en problemas, quiere hacer algo, no puede hacerlo realmente, Wei. Primeramente con la pantalla de humo y esto es primera sangre a favor de la escuadra de RNG. Ahora viene Grell, quieren intentar buscar el contragolpe, buena línea de dragado, esto puede ser interesante. Gaboto quiere buscar la primera sangre, no, cae ahora Jelly y esto es 3 en contra de 2, vénganse para acá. Los jugadores de Isurus quieren contragolpear, Grell con el último tick, pero no consigue. Gala el asesinato y Gaboto ahora sin maná, sin oportunidades de seguir golpeando. No hay destello, no hay forma de escapar. Gaboto lo va a intentar, ni siquiera es nivel 6. Ahí está para ponerle el último tick. Es doble asesinato la parte inferior. RNG con 2 para Mink en Gaboto y Jelly. 1 por 1 en asesinatos. Muy bien jugado por parte de Grell con su Lilia. Ya tiene el mítico, pero las placas y el heraldo son a favor de Royal. Esto podría ser la primera estructura en momentos y con ello más ventajador ADD. ADD no tiene destello, asesinato para Brief en solitario, 2-1 y se le complica mucho el panorama para este team. 2 en contra de 1, ADD es nivel 8, le vendría muy bien este asesinato ADD. Ay, lo que está bajando Brief, hay que tener cuidado, el arrullo. Uy, el daño por parte de Brief puede ser suficiente para mandar a ADD, ya muere, es 1 para Isurus y del otro lado también cae Grell, que está a nada el destello. Uy, pero Gala reclama su vida. Gaboto, ADD en problemas, ADD va a caer aquí, pueden agarrarlo desposicionado, cae otra vez ADD. La visión por parte de Isurus que les concede por lo menos la información de dónde se encuentran o que no están ahí. Ay, cuidado. Inician ahora con Mink, esto puede ser letal para Isurus. Mira el daño que le empiezan a hacer, sella también por el flanco. La balacera que empieza a caer, por lo menos son 2 asesinatos que consigue el escuadra de aquí. Y mientras tanto Gaboto consigue 1, pero Gala se lanza, muy mortal. Otro asesinato, shutdown Gaboto en el 1 contra 1, no hay. Y ahora sella en modo zombie que quiere buscar al tirador. Imposible para Isurus. Y esto es exterminio a favor de China. Con las últimas esperanzas, con el último daño, con ímpetu, con ganas, con todo lo que se necesita. Sella se lanza agresivo, pero ahora es mi turno, la hora del show. Ahora bésense y los jugadores de Isurus caen 1 por 1. Solamente queda Grell. Doble asesinato para Wei y es un triple asesinato. RNG consigue otro exterminio. Grell con esa lumbría tiene daño, pero Jelly, la última pelea. Última pelea, el golpe por parte de RNG, empezando a doler bastante. Brief, nuevamente, vénganse para acá. Doble asesinato para Brief y la escuadra de China consigue erradicar en un exterminio rápido. Ahora solamente está Sella. Las estructuras que están defendiendo el nexo van cayendo poco a poco. Dios mío. Los ultis caen, torretas destruidas. Giral obviamente triste para Latinoamérica, pero que se escuche el ruido de la gente para el equipo que gana. Bueno, los cristales color rojo tenemos GG. Thank you.
Podemos ver a Latinoamérica pasando por encima a la región que ha sido más veces campeona del mundo. Vamos a ver. Está llegando Jelly, está llegando Jelly. ¿Eso puede ser? ¡No! Se lo roba igualmente, demasiado temprano el destello. Y aquí está llegando el permahielo bajo su torre. Lo van a matar, no tiene forma de escapar. Ahí está el destello por parte del con soporte de DRX. Simplemente lo tiene que utilizar junto a su E nivel 6. Voy a hacer una jugada. No, ¿qué pasó? Se metieron en el lugar equivocado y no sabían dónde estaba el jungla. Está llegando Pioshik. Destello igual para Gaboto. Lo van a alcanzar con el permahielo. Llegaría Grell para intentar llevarse algún asesinato o ayudar a sus compañeros. Control, control. Corre Beryl, corre Beryl. Jelly se escapa, Jelly se escapa, pero lo van a alcanzar otra vez con el permahielo. Un asesinato adicional para Def. Los jugadores de Isurus van cayendo. Algo de control por parte de Grell no va a ser suficiente. No había visión y estaban en Narnia, Relic. Estaban en Narnia. Destello, destello, no puede llegar. Y sí, lograría alcanzar al primero, haberle alcanzado por el daño de ADD. Los pueden seguir. Aquí está el control. Aquí está Grell cayendo en las manos de Seca. Mueve Pioshik también. Jelly en problemas, alcanzado por la Q de este Jone. Doble asesinato por parte de Seca. Corre ADD, corre ADD, corre ADD. Lo alcanza el control por parte de Def. No va a poder estar en un lugar seguro. Gaboto ahora está en problemas. Se le va a quedar completamente expuesto ante la escuadra coreana. 6-1 queda el marcador. Seca, 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 seca. Por poquito logra alcanzar. Uy, controlar su jungla. Pero ahí está Pioshik, ahí está Beryl. Lo pueden alcanzar con las vendas, las vendas, las vendas. Ahí está control. Tiene que utilizar su definitiva, la voluntad inquebrantable. Hay una pelea en el carril inferior también. Matan a Gaboto en solitario. Llega la maldición de la momia triste que alcanza a tres jugadores de Isurus. El control por parte de DRX es demasiado bueno. Jelly corre, pero ya para qué. Seca ahora alcanzando a Seiya. Lo desgasta bastante. Puede alcanzarlo con el permahielo, pero van a utilizar el heraldo de la grieta. El carril central puede caer. Está controlando esta bonificación del heraldo. Ya la comienzan. Seca está a mitad de vida. Tienen que guanchotearlo. Ay, Seca. Ay, Seca. Alcanzado por el control de Jelly. Quiere forzar una pelea, pero Seca está la definitiva. Solo, solo. Seca se va a escapar. Tiene la Q, tiene la Q, pero va a preferir volver a la pelea. Buen control por parte de ADD. Es una línea frontal que nadie puede enfrentar. Llega está Gaboto demasiado cerca, pero Beryl lo está soñando, lo está soñando. Se van a llevar el dragón, pero esta puede ser la pelea que necesita la escuadra de Isurus. Buena maldición de la momia triste, pero está Gaboto por detrás. Se lleva la vida de Pioshik. Está muy mal parado. Se utiliza la división imperial, pero cae igualmente en las manos de Kingen. Heraldo tiene que morir porque está full vida. Van por nuestro inhibidor. Es apenas minuto 21. Dragon X quiere cerrar la partida. Gaboto está totalmente vivo. Obviamente, calculado, el heraldo va Piu contra la torreta. No lo hagan, siguen aquí con el control, el heraldo sigue haciendo daño, la torre le va a pegar, la torre va a caer. Ahora sí, no va a haber un heraldo que baile porque aquí Def está como línea frontal, la partida va a caer, una de las más rápidas que tenemos aquí en el play-in. 22 minutos y sigue el control por parte de Def. Dead intenta pelear y bajo su propia base, él por poco cae, llega Seca, lo desgasta poquito a poquito. Aquí está el control por parte de la escuadra de DRX. Def cae en las manos de ADD. Todos los asesinatos quedan en las manos de este árbol y bajo la propia fuente. Esto va a ser la victoria. Victoria para el equipo de Dragon X. 4-0. Marcador en este grupo. Lo lidera totalmente. Y Isurus queda eliminado.
tenemos el enfrentamiento Latinoamérica en contra de Wildcats. Puede ser la primera sangre. Seiya está muy adelantado. Va a buscar primero a Serin. El mata reyes, la fuga y la abducción. Serin no tiene mucho que hacer en estos primeros minutos de juego. Ahora viene Grell. Grell se pone agresivo. Va a buscar la primera sangre. Y esto es primera sangre para Latinoamérica. Esto puede ser interesante. Esto es Heraldo para la escuadra de Wildcats. Pero la pelea es frenética. Ferret, que está nada de caer. Viene Gaboto reposicionándose, aunque lo intentan atrapar. Holy Phoenix, ¿dónde está Seiya? Intentando hacer el daño. Pero NTD llega con el doble asesinato. Es Gaboto, Grell, el tirador mexicano, el que consigue. Y esto es otro más para Isurus. Esto puede ser Seiya envolvente. Seiya tiene TNR, puede ser muy letal si encuentra el ángulo. Seiya, cuidado con ese Sylas. Están cinco. El ciclo por parte de Grell, que levanta a todos. Y ahora Gaboto se pone agresivo para buscar primeramente a los jugadores que tienen más daño. Va a caer Serin, es el Gaboto, siguiente. Gaboto con el shutdown. Gaboto con el siguiente. Seiya, que se lleva Serin. Y ahora solo está Farret para defender. ¡Ay, la roca! Se muere Seiya, pero Gaboto sigue con vida y es mucho daño. ADD también con ellos. Holy Phoenix no cae. Control de masas por parte de la escuadra de Wildcats. Dispersos los jugadores de Isurus. ADD en contra de 4. Esto puede ser un error garrafal. ADD todavía no cae. ADD que quiere buscar a Serin, pero hay mucha curación por parte de esa Yumi. ADD sigue buscando escapar. Ahora encuentran a Serin. Esto está dividido, pero ¿qué tan rápido puede caer Serin? Ese es el problema. Es asesinato para la escuadra de Isurus. Gaboto todavía no está en situación para pelear. Muy buen ciclón por parte de Grell. Todos para adentro. Y ahora Seiya con el mata reyes haciendo el tiempo necesario. Pero no va a ser suficiente porque ahora los jugadores de Wildcats van en contra de Gaboto. Gaboto no tiene destello. Tiene la velocidad rara que le da ahora este escurridizo. Gaboto con la sobrecarga y acaba de salvarse. Holy Phoenix puede notar la presencia de Yeli y puede responder. Seiya se va a robar la definitiva de NAR. Miren ahí, es Seiya lanzándolo a todos al lado de la estructura para dejarlos plantados. Pero Holy Phoenix consigue un asesinato y ahora ADD empezando a destruir. Mira Grell con el ciclón haciendo el ratatatatata. Seiya junto con Gaboto con destellos en contra de Holy Phoenix y la gente de Isurus sigue con vida. Y ahora van por Ferret. Ferret que no está a punto flash de caer. Tiene que utilizar el avance retrocedido, pero es ADD el que dice de aquí nos escapan. Seiya justo con la fuga y la abducción intentando buscar otro asesinato. No hay nada más. Se replegan y el dragón está disponible, Giral. Fuerza de la naturaleza que deja tratado algo. ¡Cuidado con Seiya! ¡Cuidado con Seiya! ¡Eso era todo, muchachos! ¡Ahí está Seiya! ¡El multicampeón! ¡El más grande de Latinoamérica! ¡Es el mexicano! ¡Es el de Sonora! ¡Y ahora van a buscar a Serin, que está nada de ser erradicado! ¡Grell! ¡Evitando que alguien entre! ¡Gracias al ciclón! ¡Doble asesinato para Seiya! Pero Isurus no tiene miedo aquí. ¡La ventaja de oro, Seiya! ¡Seiya! ¡Y cuidado con la combinación! ¡Wombo combo por parte de Isurus! ¡Uno para Gaboto! ¡Va por el siguiente! ¡Jelly, que no le tiene miedo a la muerte! ¡Dice, vénganse para acá, mijos! ¡Doble asesinato para Gaboto! Y aunque Holy Phoenix consigue el asesinato, tienen ventaja para este dragón. Jugadores de Isurus están en modo de ataque. Mira, aquí está Jelly. Van a buscar a Serin. Serin rápidamente Serin para caer. Mira el daño por parte de Jelly. Es demasiado el daño por parte de Jelly. Y ahora los jugadores de Isurus empiezan a destrozar ahora a sus sí, rivales. Ahora sí se muere Holy Phoenix. Se murió Holy Phoenix. Se acabó en la lona a los jugadores de Estambul. Y ahora van a buscar a Ferret. Ahí está la combinación de habilidades por parte de Isurus. Shutdown. Esto es un exterminio para Isurus, que consigue la iniciación perfecta. ADD y Yeli eliminan a Seri. Y a pesar de que Holy Phoenix es casi indestructible, el tiburón le pega en el talón de Aquiles. Y no importa cómo haya sido, este partido está para Isurus. 0-4, ahí está la victoria. Giral, bueno, los cristales color azul tenemos. ¡Sí! Punto y partido para Isurus, que logra finalmente sumar una victoria en casa, sumar una victoria en este play-in. Y será Wildcats quien se despida. Desafortunadamente, con 0 victorias el tiburón. No importa cuánto le tomó, el tiburón apareció.
Thank you.